Buenos días a todos. Gracias por acompañarnos esta mañana. Thank you everyone for being here this morning. Today we're going to talk a little bit about our upcoming parent-teacher conference. We're going to go through some tips that you might know already or you might haven't heard about before. And also we'll have some teachers going over a couple of things that you might help with your children at home to improve academically. Hoy vamos a conversar un poquito sobre cómo prepararnos para estar listos para la reunión de padres y maestros que va a pasar el miércoles que viene. Y también tenemos a varias maestras que esta mañana van a explicar un poquito sobre algunas cositas que pueden hacer en casa para ayudar a sus niños. Con nosotros está esta mañana las maestras de kinder y también la decana de instrucción, Ms. Dorsa Fahami. Tenemos a Ms. Rosón de kinder. Tenemos también de primer grado, tenemos a la maestra Guarín y tenemos a la maestra Anastasopoulos. Y de segundo grado tenemos a Miss Pasmino y también a la profesora Figueredo. Sin más preámbulos, vamos a comenzar nuestra presentación. Next slide, please. Quiero recordarles primero de las fechas importantes. El lunes es la entrega de boletas o de boletines de calificaciones. Se van a enviar por correo electrónico. Si las necesitan en impresas, pueden pasar por la oficina. Por favor, asegúrense de revisar su bandeja de correo no deseado en caso de que no haya pasado por la principal. El 16 de diciembre, el miércoles, es la reunión de padres y maestros. Por favor, haga su cita por ClassTag. Si no lo ha hecho, puede comunicarse con la oficina y nosotros le podemos ayudar a hacer su cita. El 18 de diciembre es el último día de clases y si todo va bien para enero, podremos regresar el 5 de enero. Próximo. And I want to go over a couple of important dates. On Monday, we're going to send the report cards via email. Please make sure to check your spam folder just in case. If you need a hard copy, you can always come by the office and we'll give you a hard copy as well. On Wednesday is your parent-teacher conference. So please make your appointment through ClassTag. December 18th is the last day of school for 2020, and hopefully in January 5th, we can come back to the building. In today's agendas, I put the slides in a different folder. I'm sorry about that. But we went over the important dates. Then the next point, we're going to talk about some tips that for parents for a successful parent-teacher conference, and then through some recommendations for our teachers for parents. En la agenda de hoy, vamos a hablar sobre algunas recomendaciones para ustedes como padres, para su reunión de padres y maestros, y algunas recomendaciones de parte de las maestras. En caso de que no hayan hecho su cita por ClassTag, quería mostrarles imágenes de cómo se hace la cita por ClassTag. In case you don't know how to make your ClassTag appointment, I want to go over some images as to how to do your appointments. I'm going to post this on ClassTag as well so that you can have these instructions. First of all, on your ClassTag app, please click on Activities. En su aplicación de ClassTag, por favor, apriete el botón o en la pestaña donde dice Actividades. Siguiente, por favor. Seguido, busque por la fecha del miércoles 16 de diciembre y apriete donde dice Committed. When you see the calendar events on your activity page, you will look through the dates and you look for December 16th and look for the parent teacher conference and click on committed. Then you will see the announcement from your teacher and the time slots. You will click on that arrow and the drop down arrow. Usted va a ver el anuncio de parte de la maestra
y tiene que apretar en donde está la flecha, en donde le va a dar las opciones de los horarios. Ahí verá los horarios y seleccione el horario y acepte el horario. Then select the time and accept the time and you'll be set. Ahora quiero hablarles sobre un poquito de algunas recomendaciones para los padres durante la reunión. Necesito que, bueno, les recomiendo que lean cuidadosamente la boleta de calificaciones. Subraye las preguntas que pueda tener, dudas que pueda tener. Hay información en ese boletín que le puede ayudar a tener esa conversación con la maestra. Hable sobre, con su hijo sobre esa reunión. Avísele de que va a tener esa reunión con la maestra. Pregúntele a su hijo qué preguntas puede tener o alguna preocupación que su hijo o hija pueda tener. Haga una lista de sus preguntas. Pregunte, por ejemplo, ¿cómo estamos nosotros en la tarea? ¿Cómo está participando mi hijo en clase o no? ¿Cuáles son las fortalezas de mi hijo? ¿Qué áreas necesita mi hijo ayuda para mejorar? Y subraye sus preguntas más importantes en caso de que el tiempo de su cita no le dé suficiente para conversar todo lo que usted necesita preguntarle a la maestra. In English, please. Here we go. Before the parent teaching conference, please read your child's report card carefully. I'll suggest to make notes, highlight or underscore any questions that you might have so that you can bring it up to your parent teacher conference. Talk to your child about the meeting before the meeting. Ask your child what questions your child might have for the teacher or what kind of information he would like to share for you to share with the teacher. Write down your concerns. Write down how you're doing with homework, is your child participating in class? You know, what are his or her strengths and areas of growth, and what you can do to help your child in those areas. Highlight the most important questions in case the time of the, just to make sure that you go over the most important questions first so that you have enough time to talk about them. Next, please. Durante la reunión, por favor, conéctese a tiempo. Va a haber algún momento en que va a tener que esperar, ya que están las maestras en otra reunión. Pero por favor, esté a tiempo y espere pacientemente hasta que la maestra le dé acceso. Cuando el tiempo se acabe, permita de que la reunión termine a tiempo, en consideración a la familia siguiente. Y si en caso de que la reunión no dé tiempo, usted siempre tiene la libertad de pedirle otra cita a la maestra en otra oportunidad, para otra oportunidad. Pregunte sus preguntas subrayadas como les mencioné y escúcheme atentamente a los comentarios de la maestra. Tome nota de la conversación para que no se le olvide nada. Y si tiene alguna duda, por favor, pregúntela a la maestra. Aquí estamos para ayudar. No le dé pena. Si no entiende alguna palabra, algún tema, por favor, siempre pregunte porque estamos aquí para trabajar juntos y apoyar la educación de sus niños. During parent teacher conference, please join on time and allow for, you might have to wait a little bit until the teacher can end her previous meeting. Please allow the meeting to also end on time as a consideration for the next family. And highlight, as I mentioned before, please ask your highlighted questions first so that you have enough time to go over the most important items on your list. Listen carefully to the comments and take notes. Our notes are very, very important. And if something is not clear, please feel free to ask. We don't know it all. The teachers are here to help. We just want the best for your children. So please ask. Don't be shy. We're here to help, to work together. Después de la conferencia, por favor, hable con su hijo sobre la reunión. Tenga su propia reunión familiar con sus hijos y hablen, díganle, cuéntenle qué es lo que le comentó la maestra y qué sugerencias les dio para que trabajen juntos. Manténganse en contacto con su maestra o maestro durante el resto del año escolar para estar pendientes de lo que está pasando y en qué posición, cómo está progresando su hijo o hija.
y siga esas recomendaciones, siga las recomendaciones que le vamos a dar en la próxima sección. After parent-teacher conference, please talk to your child about the meeting that you have with your teacher. Talk about what you're planning to do or what you can plan together to improve those areas of that need, you know, to get strengthened. Stay in touch with your child's teacher for the rest of the year so that you can work together on that plan to help your child grow. And please stay on. We're going to go over some suggestions from our teachers. In this section, we will have our Dean of Instruction, Ms. Dorsa Fahami, and our kindergarten teacher to go over some suggestions for our kindergarten students. Por favor, les presento, demos la bienvenida a nuestra decana de instrucción, Dorsa Fahami, y nuestra maestra de kinder, que les va a dar algunas sugerencias para trabajar en casa. Hola, gracias. Primero vamos a empezar hablando con acerca de matemáticas. Algunos de los conceptos matemáticos que ustedes pueden trabajar en casa es subitización, lo cual es mostrar como una tarjeta, por ejemplo, con los puntitos de un número y que el niño sepa que ese número, sin tener que contarlo, es 3. Entonces, que puede reconocer automáticamente un número hasta 20. También en cardinalidad de reconocer la orden de los números, en correspondencia de uno a uno, de poder reconocer que un número o un objeto representa solamente una cosa. De contar del 0 a 100 todos los días usando, por ejemplo, una tabla de 100. También en la página de YouTube de Leap, ustedes pueden encontrar un video para practicar ese conteo del 0 a 100. De contar de 2 en 2, del 1 a 20, entonces 2, 4, etcétera, hacia adelante, pero también hacia atrás. Para contar es algo sencillo que ustedes pueden incorporar en su día al día. Por ejemplo, cuando están caminando por la comunidad, ustedes pueden decir, vamos a contar cuántos pasos nos va a tomar llegar ahí. Y así lo pueden hacer un poquito más divertido. También de sumar y restar usando la herramienta de un marco de 10, esa tablita con los puntitos adentro. Hello. In math, it is good to practice some concepts such as subitization. Subitization is, for example, showing your child three dots and for them to automatically know that it's three dots, but they don't have to count one by one, and then they can continue counting forward. Cardinality, which is knowing that it's one-to-one correspondence, which is knowing that one object counts as one number. And cardinality, moving forward, count from 0 to 100 every day. You can use the 0 to 100 table. You can find these online. We have videos that give good practice for counting from 1 to 0 on the table. Also, writing down the numbers might help. Another suggestion would be to practice counting 2 by 2, for example, 2, 4, 6, 8, etc., from 1 to 20, counting forward and backward from 20. Addition and subtraction using a 10 frame. These were provided by the teachers, and they're a very good tool to use. The most important thing when you're practicing math is just thinking about ways to make it fun for your child. So thinking about ways that you can incorporate it into your day-to-day, like counting how many steps it might take you when you go on your afternoon walk.
So thinking about just different ways that they can see that numbers are all around them. Ahora para fonética, y esto es para inglés y también en español, es importante practicar la escritura de las letras del abecedario. Y esto es en orden de la A hasta la Z, pero también fuera de orden. Entonces, para que puedan, ok, quiero que escribas la letra C, etc. Repasar los sonidos de esas letras, entonces que puedan reconocer una letra minúscula y también mayúscula y decir no solamente el nombre, pero también el sonido de esa letra. Es especialmente importante practicar con algunas letras tramposas. Por ejemplo, la H, que es una letra muda y que no tiene, no tiene sonido. Entonces, son letras que son un poquito más difíciles para los alumnos. O la CHE, que también es un sonido que tal vez no reconocen con tanta facilidad. Es importante repasar los nombres también. Entonces, nombre además de sonido. Ustedes pueden utilizar el video que está en nuestro canal de YouTube de el abecedario en español y también en inglés. Así que así los alumnos van a poder asociar el sonido y el nombre de la letra con la foto que tenemos. Por ejemplo, la letra A en inglés, que lo pueden asociar con la foto de la manzana. A, apple, A. For phonics in Spanish and English, we recommend that you practice writing the letters in the Spanish and English alphabet. The letters, you can present the letters to your child in different orders so that they can really internalize the name of the letter and giving them more practice. Review the sounds of both upper and lowercase letters. Review the names of both upper and lowercase letters. For example, the C makes, what sound does the C make? It makes a K sound. What sound does the P make? It makes the P sound. You can switch between asking what sound does this letter make or what is the name of this letter. A good tool that we have is we have Leap Dual Language Academy YouTube channel, which has the alphabet in both English and Spanish. And you can use keyword sound models. For example, A, apple, A. These are very, very helpful for the students. It's really important to practice words that have especially different sounds or different names in Spanish and English, because those are often the ones that are the most tricky for students. Things like the H, and say how those are different. It makes a in Spanish, but it doesn't make a, I mean, it doesn't make a sound in Spanish, but it makes the in English. So those tricky ones are the really key ones that you really want to practice that are different across the languages. En cuanto a la lectoescritura en ambos idiomas, es importante leer todos los días en cualquier idioma que lean en casa. Nosotros recomendamos por lo menos 20 minutos diarios de lectura en casa con un libro, puede ser de Raskids, puede ser un libro que tengan en casa o también ustedes pueden leerle a sus alumnos, pero es importante incorporar esos 20 minutos a sus rutinas diarias. También sugerimos apuntar a cada palabra mientras el alumno está leyendo. Eso le va a ayudar a poder reconocer que dónde empieza una palabra, dónde termina una palabra, y también cuando ve una palabra difícil, va a poder como usar las estrategias que enseñamos, como dividir la palabra por sílaba, si está reconociendo dónde comienza y dónde termina la palabra. También, especialmente que estamos trabajando en clases remotas, es importante seguir la práctica de escribir nombre y apellido.
Normalmente cuando estamos en clases presenciales, los niños tienen la oportunidad de escribir en cada hoja el nombre y apellido. Pero ya que estamos en clases virtuales, es importante que ustedes sigan esa práctica, especialmente si el alumno tiene más que un apellido. Entonces, que pueda escribir su nombre completo y poder deletrear el nombre completo. Oh, voy a seguir. Y por último es como después de leer el cuento, hacerles unas preguntas de comprensión para ver qué es lo que pasó en el cuento. Empezando desde el principio, siguiendo la orden o la secuencia de los eventos, ¿qué pasó primero? Y después, por último, ¿cómo lo sabes? ¿Quiénes son los personajes? ¿Cuál es el escenario del cuento? ¿Dónde pasó? Estas preguntas van a ayudar al alumno solo a mostrar lo que entendió, lo que pudo internalizar del cuento. Es importante saber que la lectura es fluidez, poder leer las palabras correctamente, más comprensión. Necesitas esas dos partes para ser un buen lector. Entonces, las preguntas de comprensión, aunque está leyendo en un idioma que usted no habla en casa, todavía le puede hacer esas preguntas de comprensión en otro idioma. For English and Spanish language arts, it is very important to read every day. We suggest for you to put in 20 minutes a day to practice reading in any language, in either language, Spanish or English. You can practice you can read to your child or you can have them read to you. And we also recommend to have your child point to each word so that they can see when a word begins and when it ends, that there's a pause when there's a space, that a sentence has finished at a period, for example. This will help with fluency and for also them to work through the sounds of the words. Also, when you're finished, ask the student questions about their reading. For example, what happened first in the story? What happened second? What happened last? Also questions about the characters, which is something that we're talking about in class. Who was in the story? Who was the main character in the story? Also questions about the setting. Where did this story happen? Another suggestion that we have is writing the first and last name of the student. The student have writing their first and last name. And if they have more than one last name, practicing all of their names. This is especially important for you to practice with your child because during in-person classroom, we have a lot of opportunities for them to practice their names. For example, every class that they have get a new worksheet, they write their name every time. So they're writing it several times a day. But with remote, they don't have this opportunity as much. So it would be a really good help for you to tell them specifically, write your first and your last name and spell it out for me, just so that they can recognize the letters that are in their name. A continuación, vamos a presentar a las maestras de primer grado, Ms. Anastasopoulos y Ms. Guarín. Next, we have our first grade teachers, Ms. Anastasopoulos and Ms. Guarín. Hola, muy buenos días a todos. Cuando se trata de matemáticas, una estrategia que pueden hacer con sus estudiantes del primer grado es practicar contando de 2 en 2, de 5 en 5 y de 10 en 10 hasta 100. Algo más que pueden hacer es hacer juegos de operaciones rápidas de sumas y de restas. Y como ven aquí, eso puede ser cualquier suma así rápida como 7 más 2, 5 más 3,
10 más 2 o restas así rápidas y fáciles como 5 menos 3, 5 menos 2, que ellos están supuestos a saber rápidamente. Otra estrategia que pueden hacer es sumar y restar usando el marco de 10 y de 20. Y como dijo Stephanie, eso es algo que las profesoras les pueden dar a ustedes que puedan usar. Aquí abajo ven el marco de 10 y al lado ven otro marco que se puede usar junto para un marco de 10 y de 20. Y quiero enfatizar que las primeras dos estrategias de practicar contando y de hacer juegos de operaciones es algo que se puede hacer en cualquier momento. Si están afuera, si están jugando, si están desayunando, no es algo que necesariamente ustedes se tienen que sentar en una mesa o sentar en un mueble y tomar tiempo para hacer. Si están afuera, pueden contar si están bajando escaleras, si están subiendo o simplemente si están en un parque rapidito. Quiero agregar que cuando salgo con mis niños, cuando estaban más pequeños, para practicar era contando los carros. Esto en Nueva York, carros están estacionados en toda la calle y en lo que vamos caminando, vamos contando. También practicando el nombre de los colores en español o en cualquier idioma, también es preguntarle qué color es este carro. Y entonces también es práctica también para ellos. Muchas gracias, Miss Marín. Okay. Y puede seguir. Good morning, everyone. So some strategies that you can practice with your child is counting by twos, counting by fives, counting by tens, up to 100. You can also use a number grid to help them until they get the hang of it. And then you could also play games such as Fast Facts. And these could be simple, such as what's 2 plus 2, what's 5 plus 2, so that the students get to practice math outside of the classroom. And the first two strategies can be used in day-to-day life. So when you're taking a walk outside, you, like as Margarita was saying, you could be counting cars, you could be counting steps. So it's something to get the students really excited and almost turn it into a game. And they would really, really enjoy that. And then the last strategy that you could use is practice using a 10 frame or a 20 frame, which can be provided by the teachers. And this helps them to add and subtract and be able to visualize the numbers that are that they're working with. Cuando se trata de fonética y electroescritura en español, algo que pueden hacer es que pueden practicar los sonidos del abecedario y también es muy importante que practiquen escribiendo las letras. Y algo muy importante que dijo Dorsa fue que es importante no solo practicar las letras en la orden, sino también en desorden para que ellos se acuerden de cuál es la letra y de cómo se escribe. Algo que también pueden hacer es que pueden hacer palabras con diferentes sonidos iniciales con sus estudiantes. Algo que nosotros hacemos en clase es que normalmente en cada semana tenemos una letra de la semana. Entonces, por ejemplo, esta semana la letra fue D y nosotros hacemos palabras con esa letra juntando la vocal, como da, de, di, do, du. Entonces nosotros le preguntamos a los estudiantes que hagan palabras con da, que empiezan con D y con di, etc. Y ellos son capaces de encontrar esas palabras. Entonces es algo que ustedes también pueden continuar de hacer con ellos en la casa. Algo que también pueden hacer es leer y hacer preguntas de comprensión sobre el texto. Cuando lean es importante que enfaticen cuántas sílabas hay en las palabras porque es algo que también hacemos en clase. Como la palabra mano tiene 2 sílabas y también es importante siempre preguntarles sobre el texto, de qué se trata, cuál es el escenario, quiénes son los personajes. All right, so in Spanish language arts and phonics, it's very important that we practice the sounds of the letters in the Spanish alphabet and write them down. But it's very important to write them out of order as well, so the students become familiar with the different letters of the alphabet and practice it in a different setting instead of it being in order. It's also important for them to practice making words with different beginning sounds. For example, we have a letter of the week in Spanish language arts, and this week was the letter D, de.
And what we have them do is practice making words with different initial sounds. For example, as you see on the screen, it says da, de, di, do, du. Have the students make words with you. For example, dado, dedo, dibujo, dulce, doce. And that way they are practicing making different sounds, saying words, and listening to the different sounds that they are saying. You can also emphasize, oh, what letter are we working with, so that they get a reminder of what they're practicing. And then also it is very important to read and to ask comprehension questions. Something that you could do with your students is practicing the syllables. For example, the word mano has two syllables. Ask them to tell you how many syllables. You can ask them to tell you what letters are in the words as well. This is something that we do in class as well to get the students familiar with different sort of phonics. Cuando se trata de fonética y lectoescritura en inglés, también es importante repasar las letras y los sonidos de digrafos y de glued sounds. Los digrafos son los que ven aquí, el ejemplo de las letras que son pegadas y siempre van juntas, y también los glued sounds son los que ven aquí y esas son en lo que terminan las palabras, en lo que estamos practicando ahora. Algo más que pueden hacer es que pueden practicar leyendo palabras de alta frecuencia. Y esas son palabras que son más difíciles de descifrar las letras y los sonidos de esas letras juntas, pero son palabras que aparecen muy frecuentemente en la lectura y que ellos tienen que practicar viéndola y leyéndola para saber automáticamente qué es esa palabra. Palabras como what, como the, from, said y and. Y hay muchas más. Algo que también es muy importante que hagan en inglés, tanto en español como en inglés, es leer y hacer preguntas de comprensión sobre el texto. Como les dije, ¿quiénes son los personajes del cuento y dónde está ocurriendo el cuento? Y les quiero mencionar que esta última estrategia de leer y hacer preguntas de comprensión, eso no solamente es algo, hacer preguntas de comprensión no solamente es algo que se hace leyendo, pero si su hijo de pronto está viendo un programa en televisión, si está viendo una película, usted simplemente le puede preguntar, oh, ¿qué está pasando en el cuento? O dígame quiénes son los personajes o dónde es el escenario para practicar que ellos estén escuchando esas preguntas y que estén pensando. Puedo agregar algo más. Para muchas familias que de habla hispana no saben inglés, este tipo de trabajo puede costarle un poquito más. Por eso les recomiendo que por favor usen la aplicación de RAS Kids, porque la aplicación les va a repetir, les va a pronunciar las palabras. Y con eso ustedes también pueden practicar con ellos. Puede ser que la primera vez que ustedes lean un libro y vean el cómo suena, por ejemplo, el sonido de la doble y H juntas, cuando ustedes la ven en la lectura, ustedes aprenden y pueden practicar con los niños al mismo tiempo. Pero algo que es muy importante y que me parece muy eficiente es que no simplemente le dejen a los niños leer RAS Kids ellos solos. Es muy importante que ustedes también se sienten con ellos y que al ver una página de esos libros, se detengan y pregúntenle esas preguntas. Oh, ¿de quién se trataba esta página? ¿De qué están haciendo en esta página? Como que no simplemente lean las palabras, sino que entiendan las palabras que están leyendo. Entonces eso les recomiendo que de verdad usen RAS Kids, es una herramienta que le estamos dando y es especialmente muy útil si no saben pronunciar ciertas palabras por ser otro idioma. Okay, so some skills that you could practice for English language arts and phonics is to review letter sounds of digraphs and glued sounds. We do this in our foundations class, and the digraphs that you could practice are CH, TH, SH, WH, and CK. Have the students make words with them, tell you what the digraph is and what the letters are and what sounds they make. It's very important that they practice those sounds. We also have glued sounds that usually end words. For example, all, am, an.
have your child make words with you. For example, ball, ham, man. Ask them what letters and ask them what glued sounds are in the words. It's also important for the students to practice reading high frequency words. High frequency words are words that are difficult to decode, but they're very commonly found in the text that these students are reading, and they're words that they need to know. Some examples are what, the, from, said, and. And it's very important to keep reading and encourage reading and ask comprehension questions about text. For example, who are the characters in the story? Where is the story taking place? And have the students make connections with the pictures that they're seeing. But this is also something that can be done outside of reading a text. For example, if you're watching a movie or a show, ask them, what's the setting? Who are the characters? What's the conflict in the story or the movie? So that students can just keep practicing that. Bueno, ahora nos toca presentar al segundo grado. Voy a empezar yo con matemáticas. Okay, gracias. Entonces, para matemáticas para los niños de segundo grado, hemos estado repasando y queremos ustedes, papitos, que también nos ayuden a repasar en casa contando de 10 en 10, empezando desde 10 hacia arriba y hacia abajo. Y también empezando desde cualquier número. Por ejemplo, empezando desde el 62, vamos a contar de 10 en 10 hasta el 200, 262, o igual del 262 hasta el 62. Entonces, practicar mucho que los niños entiendan cómo se cuenta de 10 en 10, de arriba, de suma, subiendo y bajando. También queremos que todos nos enfoquemos también en repasar sumas dentro del 20, que sean hechas con números de un dígito para que se las sepan de memoria, incluyendo dobles numéricos. Entonces, ¿qué números vemos que sean dobles? Por ejemplo, los dobles son el 2, el 4, el 6. ¿Cómo sabemos que son dobles? Porque el 3 más 3 son dos números iguales que hacen 6. El 5 más 5 son dos números iguales que hacen el 10. Es muy importante que los niños sepan eso de memoria. También vamos a repasar sumar haciendo grupos de 10. Hemos estado haciendo problemas matemáticos y es mucho más fácil si los niños resuelven con haciendo grupos de 10, encontrando en el número cuántos 10 hay. Por ejemplo, en el número 45 veo que hay 4 10 y hay 5. Entonces, les va a ser mucho más fácil usar esa estrategia para resolver cualquier problema matemático. Good morning, everyone. So for math, you guys need to continue reviewing everything that kids learn in first grade and kindergarten. But in second grade, we have a special focus, which is counting by tens, but also counting by tens from any number. So if you start in 2, you want to make sure that your kid says 2, 12, 22. If you start in 6, right? You want to make sure that they say 6, 16, 26. So those are some skills that need to be practiced every single day. You can also start from 36, right? Or from 35, and your kid needs to know that the next number in the line is 45. And you would do this counting up the number line, right? Or counting down the number line. Don't limit yourself to 100. Go over that. Kids can do it and should continue practicing that skill, right? Don't limit yourself to 100, because kids did this in first grade. So push it a little bit more, right? Your kids can do it. Also,
kids need to know by memory, right? From memory, all addition facts within 20. Okay, so try to do that maybe when you have some spare time, or not even, maybe you're cooking dinner or you're doing something else, but you can still have that conversation with your kid, make it into, turn it into a little game maybe, right? And do it. And you also have double facts, right? Where your kids will add 1 plus 1, 2 plus 2, right? It means that the two numbers that your kids are adding are exactly the same. And also adding by tens, right? So you wanna make sure that when your kid is having maybe an addition equation, your kid is turning maybe two numbers into a 10 and then adding the next number. Para español, fonética y lectoescritura, hemos estado repasando con los niños aprender el alfabeto de memoria, mayúsculas, minúsculas y cuáles son sus sonidos. Sonidos incluidos de dígrafos, como la Ch, la doble L, la doble R, cómo suena. Hemos estado también enfocándonos en la diferencia entre el español y el inglés, porque a veces se confunden y es normal porque estamos aprendiendo dos idiomas, pero siempre reforzar que la J suena diferente en inglés, en español, que la H no tiene sonido en español, pero en inglés sí. Entonces, repasemos eso con los niños. Específicamente con las profesoras de segundo grado hemos mandado videos. Los niños saben una canción, entonces repasen todos los días cuáles son las letras, cómo escribes tu nombre, deletréame tu nombre, cuáles son los sonidos de las letras de tu nombre. Eso nos podemos ayudar mutuamente. Leer también separando por sílabas, cuántas sílabas hay en la palabra pelota. Hagámoslo junto, aplaudamos. Pelota, hay 3 sílabas. Vamos a hacer una palabra más grande. En la palabra computadora, ¿cuántas sílabas hay? Aplaudimos cada vez que queremos separar por sílabas. Y también es muy, muy, muy importante las preguntas de comprensión. Como ya lo dijeron mis compañeras antes, leer y hacer preguntas sobre qué se trató el libro, quiénes son los personajes, qué pasó, qué crees que va a pasar en el futuro. Hacerles que hagan una predicción, y no solamente con los libros, pero también, como dijo mi compañera, viendo una película, qué crees que va a pasar, de qué crees que se va a tratar, por qué pasó eso, a qué te recuerda lo que pasó. Entonces, hacer una conexión, y muy importante, asegurarnos que respondan oraciones completas. El personaje fue, el escenario es, porque si nos ayudamos así vamos a ser unos grandes niños. Entonces, eso para español, fonética y lectoescritura. For Spanish, you want to make sure that your kids know the alphabet by heart. They know how to recognize lowercase letters and capital letters and all their sounds. And you want to make sure that you include digraphs such as CH, double L, and double R in Spanish. But you also might want to point to the differences that there are with Spanish and English, such as all my coworkers have said, with letter H, you wanna make sure that the kids know that that's a silent letter in Spanish, but it's not a silent letter in English, and what's the sound, right? In Spanish, you know, it's just, this is something that I always do to my kids, and it's just like when we say H, we just go, so they remember that it's silent. And then we also read in Spanish, you read a lot by syllables. So making sure that the kids know how to clap the syllables, recognize the syllables, right? So for instance, in pelota, you know, it's pelota, 3 syllables, and they get used to it, because when we read, especially
right now that they are in second grade, they should be reading bisyllables. It's so much easier to read bisyllables. And then with reading comprehension, we need to ask kids factual questions like, where is the setting, right? Who's the main character? But you also need to ask your kids for evidence. That's a big one in second grade. Kids need to know how did they get to that conclusion. So if the question is, what was the kid playing, and your kid says soccer, how do you know, right? How do you know that kid is playing soccer? So an exemplary question would be, because the image shows a kid playing soccer, right? Or I know because the text says here in this page that the boy is playing soccer, right? So you want to make sure that your kids are pointing to the information or the image or just the words, but you want to make sure that your kid is actually telling you how he or she knows. May I add something to this section? I mentioned in the Spanish section where I mentioned that for families who don't know English to use the Grass Kids app for pronunciation, because they're not familiar with the words. So the same thing, you should do that for English, Spanish speaking homes. Use the Rest Kids app. It's there for you. It's an amazing tool to help you with the Spanish. There's a section for all Spanish books. The teachers also send you homework with the Spanish books. There's the headphone logo or icon. And I'm pretty sure you've used it before. So please use that, sit down with your child and learn together. Practice together. I think this is a great tool that we all should take advantage of to help our children advance in learning all these strategies that our teachers have spoken about today. A little bit of a trick if you don't speak the language. For example, you know, you can say every time your mouth drops with the word is a different syllable. So even if you don't know what the word pelota means, it's say it out loud, pelota, and every time your chin drops, it's a new syllable. So you know, you don't have to speak the language to know to be able to support your student in the other languages. We can all just try to help so that our learners can be bilingual and biliterate by fifth grade. Para en inglés fonética y electroescritura, practicar las palabras de vista y el alfabeto con sus sonidos. E igual, a practicar las letras mayúsculas, minúsculas y el sonido de cada letra. Y también practicar estas palabras que tienen que memorizarse, porque estas palabras son difíciles de decodificar. Entonces, es muy importante que los niños tengan una lista de estas palabras para repasar, porque hay muchas de estas palabras en los libros que leemos, y si se las saben va a ser mucho más fácil para ellos entender la historia y leer la historia. Sonar cada letra y juntar sus sonidos. Para escribir una palabra, por ejemplo la palabra hand, vamos a usar nuestros dedos a enseñarles qué sonidos escuchas. And. Tres sonidos. Entonces, usar eso, nuestros dedos para enseñar cuántos sonidos tiene la palabra. Y la comprensión de lectura y evidencia. Como lo dijo mi compañera, es muy importante que nos enseñen en dónde encontraste la respuesta, cómo sabes la respuesta. Y podemos usar tallos de oraciones como yo encontré porque vi la foto, o el autor dice aquí y vuelve a leer la respuesta. Entonces, evidencia es muy importante para segundo grado. Y también estos consejos son para niños de primero y kinder, porque ya saben a dónde pueden llegar cuando estén en segundo. Entonces, los papitos de kinder y de primero pueden hacerlo con sus niños, y ya para segundo va a ser mucho más fácil para ellos. Quisiera agregar de que aprovechen estas vacaciones. Si tienen libros en su casa, pónganse a leer un cuento o cualquier libro que tengan con sus niños y traten de practicar especialmente la parte de comprensión de lectura y evidencia. Lean el libro completo, cada página pueden pausar y como que pidan un resumen al estudiante. Sigan a la próxima página, pidan un resumen y así sucesivamente. Al final de la historia,
hagan una pregunta sobre la historia y pregunten, ¿y cómo me puedes demostrar que esa es la respuesta correcta? Muéstrame evidencia para que ellos solos vayan buscando en el libro a ver si se acuerdan en dónde pueden comprobarles a ustedes esa pregunta que le están haciendo. Esta es una buena práctica, ya que cuando ellos vayan a la universidad, estas son técnicas que les van a pedir. Es muy importante que desarrollen estas estrategias y por eso es que se piden mucho en los estándares del estado, porque tienen que desarrollar estas estrategias de análisis de lectura. For ELA and phonics, kids at this point, and you know, in English, we have so many words that you can't really read, right? So you need to know them by heart. Some examples in second grade are the words said, because, people, beautiful, please. By the end of second grade, so think your kid has been learning all these sight words from kindergarten to second grade, right? By the end of second grade, a kid should know more or less 220 sight words, right? So you want to make sure that your kids are practicing. An easy way to practice that is maybe having some flashcards, make your own, they can make their own flashcards at home. We can, of course, send lists with sight words at home as well, so that your kids can continue working on identifying those words just by looking at them. They need to know which word is that, and they need to know also how to spell it. So you can always ask them, how do you spell that word, right? Also tapping out the sounds of letters in a word and blending them all together. Like for instance, in the word hand, we tap it out as h, n, you have a glue sound there. So that glue sound, the N there in green, would count just like all together, right? So you have H and D, right? Three sounds and then all together. And then you have comprehension questions. Just like we told you before, you want to make sure that you say, how do you know? Always ask your kids, how do you know that? Okay, even for math, right? How do you know that? How did you get to that answer? Right. Always make sure that you are making their brains think about how did I get here, right? And you might notice that maybe your kid didn't give you the right answer, but there's a logic to what your kid is thinking. So maybe he only got stuck in the middle of it and he had all the previous answer right, right? And it's just one point there that it's not making sense for your kid. So you can attack that point right there when you ask them, how do you know? I just want to add something that also Ms. Pasmino mentioned before. This is also a good practice, not just for second graders, but also since kindergarten. So please go back to what you were reading, review that what you're reading with your child, ask questions about that page or at the end of the story. It's really good practice to see if they're understanding what they're reading. And going back to the evidence, looking for evidence, I really suggest that this during the winter break, take some time to sit down with your child, read a book, and then ask questions. Summarize each, sort of ask a summary from your child from each page, sort of like to see if they're understanding what they're reading. And at the end of the story or the book, just ask them a general question or a very specific question. When they answer it, ask them, show me the evidence, so that they look through the book that you just read and show you that evidence. I think this is a good practice. So when they come back again in January, they have developed that skill of looking for evidence, because this is very important. So with that, we conclude our suggestions from our teachers. We're welcoming questions. If you have any, por favor, hagan sus preguntas, escríbanlos en el chat o en el botón que dice Q&A. Hagan sus preguntas si tienen. Al mismo tiempo, vamos a poner este video en línea y obsérvenlo en su tiempo libre. Hagan notas, anoten preguntas y aprovechen el día de la reunión con los maestros el miércoles de hacer esas preguntas. Si hay algún tema en específico que vieron hoy que no les quedó muy claro, pueden también mandar un mensaje a las maestras, quienes muy amablemente les van a contestar y ayudar. Um, if, if,
we're going to post this video, the recording of this workshop online. Please watch it carefully. If you have still any questions about anything that was presented today, maybe you need some reinforcements, maybe something wasn't very clear, feel free to contact the teacher or your child's teacher and ask your questions, or join Parent Teacher Conference. We're here to help. We really want your children to advance academically, to be the best they can be. Michael, do you have any words? Thank you so much, Margarita and team. Muchísimas gracias. I have a question, actually. And maybe Ms. Fahami, I can put you on the spot. I think I heard you mention this, but how many days a week should we be reading to our kids? Every day. 7 days a week. Every day. If everybody was on screen like we would do with our kids, I would have everybody show up their fingers. How many days a week do you read? Everyone show me their fingers. Seven days a week. For at least 20 minutes. That could be divided up. That could be all at once. Maybe some days you read to them, maybe some days they read to you, but 20 minutes a day reading. There's a lot of research backed behind that specific number of 20 minutes in the evidence that shows that 20 minutes will lead to huge gains for your children. So please, please, please make sure you have a big star. You can have a little temperature or a little bar graph on your refrigerator, get some math in there too, and build up to 20 minutes. It doesn't have to be now if you're not doing it. You can start with 5 and then move up. And once you get to 20 minutes, have a little dance party at home. But please, 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 20 minutes a day. Es esencial leer por lo menos 20 minutos al día. Quiero que me muestren con sus deditos a la cámara cuántos días tienen que leer a la semana. 7 días. 7. Cada día de la semana tienen que leer por lo menos 20 minutos. Hay muchos estudios que muestran el efecto de leer por lo menos 20 minutos al día. El efecto que eso va a tener en el avance de sus alumnos es enorme. Entonces, por favor, por favor, por favor, es esencial que lean por lo menos 20 minutos al día. Si ustedes no lo están haciendo ahora, pueden hacer como metas. Ok, ahora vamos a empezar con 5 minutos y vamos a ir trabajando para llegar a 20. Y al llegar a 20, que tengan una fiesta bailando una bachatica en la casa por llegar a 20 minutos. Y eso va a tener un efecto enorme. No lo puedo enfatizar más el efecto que eso va a tener en el aprendizaje de su hijo. Muchas gracias a todos. El video de esta presentación lo vamos a poner en Classtag y YouTube. También lo escrito también lo vamos a compartir por Classtag. Everything that was shared today will be posted on Classtag. The recording of this workshop will also be posted on YouTube, but also share on Classtag. So be on the lookout for that this weekend. Gracias a todos. Gracias a nuestras maestras por estar hoy aquí en este enseñándonos tanto, dándonos tantos tips. Hubo un par de cositas que no sabía y me pareció muy bueno aprender de esto que se puede aplicar en casa. Thank you, everyone. Thank you to our teachers for being here today. And thank you, parents, because without you, we cannot do our job. We really depend on you to get our children where we need them to be. Dependemos de ustedes, padres, de que nuestros hijos estén donde necesitamos que estén. Gracias por estar aquí hoy día, por mostrar de que les importa. Gracias y que tengan un feliz sábado. Nos vemos pronto. Vemos.